Hello, hello, Lilian, how are you? Hi, teacher. Welcome. Welcome. Thank you. Thank you. ¿me puede mover un poquito la cámara para abajo, eh, Lilian? Ahí estamos. Excelente. Welcome. How are you today, Lilian? Nice. Um, nice, nice. Nice. Okay. Esperando vacaciones. Esperando vacaciones. Next week we are on vacation, but please, Lilian, don't go to the commercial centers. Don't go to the commercial center. It's full, full, like this, right? Coronavirus. <laughs> yes, it's. So. Se congeló, teacher. Oh, now? Ahora sí? One? One, one. Sí. two. three. Sí. Okay, I was telling you, Lilian, that. don't go to the commercial centers because today a lot of people is in the commercial center right yes coronavirus i do not visit please don't i go. do not visit only in one emergency only right okay good anna yes. hello anna hello Welcome hello teacher did you buy your turkey already? ¿Ya, compió, ya compró el pavito para el 24? Yeah, ya me lo regalaron. Oh, oh excellent. <laughs> so we are going to eat turkey Christmas. Yeah. Yumi, yumi. <laughs> yumi, yumi. Yes, okay, good. Michelle, hello, Michelle, welcome. Hi, teacher. Welcome. Good evening. Good evening. Nice picture you have there, right? <laughs> okay, how about you Michelle? Did you buy your turkey already? Ya compré el pavito para el 24. Como pavito, como lasaña. <laughs> oh, <it's> pasta. <laughs> Very good. Right? Some people eat eh, rooster. Some people eat turkey. right? In my case, I I I like to eat uh, pollo, uh, panes con pollo. right? <laughs> Delicious, right? And we we visit some people, right? And Lilian, what about you? Do you visit family members, Lilian? Yes. Uh, really? Yes. Okay. Yes. Um, do, you, you have, um, do you have? Do you have My parents. Your parents. Oh, nice. Nice. Yes. In. And, and, and every house you visit, you eat, right? <laughs> so listen, that day I don't have breakfast, I don't and, have lunch. So I have only uh, turkey, bread and chicken. <laughs> and I visit like five houses, right? Okay, good. Okay. Now, Selena and Ricardo, welcome welcome how are you today thank you i'm fine okay nice good to listen to you good evening good evening okay richard hi ricardo how are you hi teacher good evening good evening hi. Right? how are you teacher i'm fine very good right i am very happy because next week vacation no yes race. teacher Ooh. Right. Yes. yes yes happy yes But I was telling Lilian that my recommendation is don't go to commercial center, right? Uh, I mean, if you need shoes, if you need clothes or whatever you need, after Christmas, right? Después de Navidad, porque estos días está pero full, right? Full. Coronavirus is everywhere, right? Yes. Uh, so my recommendation is that don't go to mejor guarden el pistillo para enero. <laughs> Guarden el, el Christmas bonus de aguinaldo para el otro año, porque, ¿verdad? To next eh, class. Next, ah, yes. Yeah. <laughs> en, en mi caso, ya desde, desde, desde julio tengo comprometido la Laguinaldo. Oh. Solo, <laughs> no, solo, solo pagar. Para... colegio. Me too, me too, oh, me too. Okay. Sorry, Lilian. I have four children, so I have to pay the school, right? <laughs> So, yes. Good. Now let's start with the class. It's a pleasure. Remember, today is the last class. And uh, you have until midnight to finish the, the platform, right? Tenemos hasta las 12 de la noche para para terminar la plataforma. Así es que ya finish. okay, Lilian, congratulations. Bravo. <laughs> <laughs> Ok, nice, right? But a review, right? Vamos a repasarlo solamente para que lean. Y los, los que aún les falta alguna parte, pues aquí estoy a sus órdenes. De antemano les deseo una feliz Navidad, Merry Christmas, and Happy New Year. Feliz año, ¿verdad? A todos. Eh, por ahí voy a estar, si quieren anotar mi número, alguna vez necesitan algún consejo de inglés o, o cualquier consejo, pues ahí estoy a sus órdenes, ¿verdad? Teacher. Hey, okay. Sí, yes, Ana. Usted okay. nos va a dar al otro curso. Fíjese que no sé, Ana. Yo estoy a disposición de Inglés para, Corporativo, ¿verdad? Estoy a las órdenes de ellos. Y pues si me dan el honor de estar con ustedes en el otro curso, feliz, ¿verdad? Porque eh, me gustaría estar con ustedes. Pero igual, el teacher que venga, pues muy bien, ¿verdad? Le dan la bienvenida también. We happy too. Ah, ok. <laughs> Yes. Sí, porque eh, yo en mi caso lo único que le voy a pedir es que me guarde un pedacito de pavo, nada más. Yes. Okay, let's begin, right? Oh, yes. Okay, let's start with the with the platform, right? Okay. Here we are. Final exam, listening, right? Ok, so listen. Listen to the conversation and select the correct answer, right? So, uh, yes, eh, ¿se pueden ver la plataforma. El, no. el zoom se mira. Solo se ve el zoom. Ah, ok. Ahorita les comparto. Regalen un segundito. Eh, sí. <laughs> Perdón que les puse eso. Ok. ¿Y ahora sí? Yes. Yes, ok. Yes, ok, good. Now, Catherine has four, seven, or nine brothers and sisters, right? Four, seven, and nine. Okay, now, number two. Nowadays, en estos días, en estos días presentes, Mark is living at home with a friend or with his wife. ¿Dónde está viviendo? En casa, con un amigo. Porque ya lo echaron, ¿verdad? En su casa. Me da risa esto de with his wife, ¿verdad? con la esposa o con un amigo. Me imagino que la esposa ya lo echó al pobre. Ok. Eh, at home, with a friend or with his wife. Sharon. Sharon usually goes to the gym on Thursday, twice a week, two times, dos veces a la semana, right? Or three times a week. Number four. Somos de men's younger brothers. Algunos de los hermanos y hermanas jóvenes. ¿En dónde están? Eh, por cierto, esta R no va aquí, ¿verdad? La R no va aquí. Ok. ¿Dónde están sus hermanos eh, jóvenes? ¿In the school? ¿O.? El hombre solo tiene un solo, solo hijo, dice, un solo hijo. O los hermanos están trabajando en el extranjero, ¿sí? ¿Cuál de las tres cosas pasa? Okay, now, let's listen to the audio and pay attention, please. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I. Okay, wait. Quiero ver si es esta la correcta. Yes. Ah, okay, yes. Now listen, please. Tell me about your family, Catherine. Tell me about your family, Catherine. Tell me about your family. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? Well,. I have four sisters. Well, I have four sisters Annette, Sarah, Jill, and. Annette, Sarah, Jill, and. Liza. And Liza. Wow. That's. Wow. That's great. That's great. And do you have any brothers? And do you have any brothers? Yes, I have three brothers. Yes, I have. Three brothers Ed, Mark, and Sam. Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night. And we all eat dinner together. Dinner together each night. Okay. Okay, now all my brothers and sisters and my parents all my brothers and sisters and my parents right toda la familia se une para comer qué bonito how fun it's like having. Eh, wait well, sorry give me together each night all my brothers and sisters and my parents how fun how fun right qué divertido how fun it's like having a party every night it's like having a party every night, right? A party. Yeah. 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 I guess it is. I guess it is. Two. Number two, right? Hi, Mark. Nice to see you again. Hi, Mark. Nice to see you again. Nice to see you again. Hey, where are you working now? Hey, where are you working now? I'm working full time for a newspaper i'm working full time for a newspaper i'm a photographer there i I'm, I'm a photographer there wow that's wow that's, that's interesting that's interesting are you still living at home are you still living at home no i'm not no i'm not I'm living in an apartment with jim i'm living in an apartment with, with Jill or Jim? Wait. Living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. With Jim. Uh, so it's a man. He's an old friend from school. Ah, yes. It's, he's an old friend from school. So you're not married? So you're not married? No, not right now. No, not right now. But I am getting married this summer. But I'm getting married... Getting married Game over <laughs> I'm getting married this summer. Congratulations Thanks Congratulations. Thanks Thanks dun, 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 dun. Getting married for, for Mark, right? Okay, so Mark is living at home with a friend or with his wife. Next one, right? Sharon. Sharon usually goes to the gym on Thursdays, twice a week, or three times a week. So listen, please. Three. How often do you exercise, Sharon? How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Well, I go jogging. Jogging, right? About twice a week. Oh, really? Oh, really? And do you ever go to the gym? And do you ever go to the gym? Yes, I usually go on Mondays when. Yes, I usually go on Mondays, Wednesdays, Wednesdays, and Fridays. And Fridays. Wow. How long do you spend there? Wow, how long do you spend there? Mm. Around two or three hours each time I go there. Uh, around three. Oh, sorry. Twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes. I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? How long do you spend there? Mm, around two or three hours. Around two or three hours. Each time I go there. Each time I go there. Well, you're not a couch potato. Well, you're not a couch potato. That's for sure. That's for sure. Four. Okay. So check it out the answer. On Thursdays, ¿Twice a week o three times a week? ¿Ok? Three. No. Ya me le pasó so... una respuesta a Anna Meheber. Ahí está copiando ya, miren la respuesta. Pegó. No, 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 no. Eso se llama hacer trampa. <risa> <risa> ah, no la entendía. Vamos a escucharla otra vez entonces. Okay. Pero, Pero... No me le den las respuestas a Ana, por favor. Okay. I'm sorry. I'm sorry. Ok, vamos a ver otra vez esta parte. Ah, Travation, ya me trabó. Vamos a descargarlo otra vez. Wait. Por ahí creo que es. Well, I go jogging about twice a week. Okay. Oh, really? This summer. Congratulations. Thanks. Okay, again, listen. Three. Three. How often do you exercise, Sharon? How often do you exercise, Sharon? How often do you exercise, Sharon? Pardon? Well, I go jogging about twice a week. I go jogging. Jogging twice a week. Jogging. Oh, really? Oh, really? And do you ever go to the gym? And do you ever go to the gym? Gym? Yes, I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. Wow. How long do you spend there? Mm -hmm. How long? How long do you spend there? around two or three hours each time i go there mm, around two or three hours every time each time i go there well you're not a couch potato well you're not a couch potato <laughs> that's for sure that's for sure right four okay so the answer is obvious right la respuesta es obvia but don't don't say don't say <laughs> okay number four some of the men your <laughs> girl, no, i'm sorry Younger brothers and sisters, right? Are in school. Have one child. Ah, es que este de have one child se refiere a que los hermanos y la hermana, verdad, tienen un hijo. Or are working abroad. Están trabajando en el extranjero, right? So listen, please. Listen to this, Kylie. Listen to this, Kylie. It says here in Australia. It says here in Australia, most married couples have children. Most married couples have children. Oh, that's true. Oh, that's true. My parents have two kids. My, eh, oigan el acento australiano de la chica. My parents have two kids. My parents... Hey, mate. In Estados Unidos la gente dice, hey, dude. Like you say hey compadre, hey. Okay, in Estados Unidos, hey dude. Y in Australia, this hey mate, hey mate. It says here, in Australia, most married couples have children. Oigan la entonación de, de la chica. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. My sister and me two kids, my sister and me. In my country, we have. In my country, we have really big families. We have really big families in my country," said so. the man. There are twelve people in my. There are twelve people in my, in my family. That's amazing. That's amazing. And are they all living at home? And they all live at home. <laughs> and they all live at home. And do they all live at home? well some of my younger brothers and sisters are still in school and. some of my younger sister and brothers some of my younger sister and brother are still at school living at home with my parents. okay wait. Vamos a retrocederlo. my sister and me in my country we have really big families there are twelve people in my family there are twelve people in my family. That's amazing. That's amazing. And are they all living at home? And do they all live living at home? Well, some of my younger brothers and sisters. Some of my younger brothers and sisters are still in school. Are still in school. Some of my younger sisters and brothers are still in school. And living at home with my parents. And living at home with my parents. A few of us older ones are married. A few old uh, once are older and married, are older and married with children. And with are you children. all living in the same? Well, let, let me repeat that part. Wait. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? well some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents a few of us older. Ones, a few of us older ones ones are married with. are married children with children are you all living in the same town are you all living in the same town no no my two older brothers are. my two older brothers my two older brothers single and working abroad. Are single and working abroad. But the others live near our parents in the. But the others live. Younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My two older brothers are single and working abroad. My two older brothers. Uh... Oh, sorry. Others are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No, no. My two older brothers, my two older brothers, my two older brothers, are single and working. Are single and working abroad. And working abroad. Uh -huh, that's it. But the others live near our parents. At but the others live near our parents. In the same town. In the same town. Okay. <laughs> Good. Now, any question about this? Okay. Now, let's go to the next part, please. Complete the conversation, right? Okay. Let me see the time. Oh, yes, we have time. Complete this conversation with do. Does das or good, right? Good, good. Okay, now here is an invitation, right? So, what auxiliary we use when we want to make an invitation? So, that is the, the question, right? Then, uh, in this case, in number two, right? Uh, it's a simple question, it's not an invitation. A simple question. So, what auxiliary do we use for simple questions? Right? Do, does, or good. Okay. And what kind of music, your friend Ricardo? Notice that he says your friend Ricardo is a third person singular, right? Okay, now this is in the first part, right? Now these are yes, no question, and the number three is an information question. Now, how do you make questions? Listen, please. Do how do you make questions? Yes, I uh, we use do or that, right? For example, look, simple present, simple present. Yes. Okay. Do you like movies for example right do you like movies and then you have two answer right yes i do no i don't right So. Ok, give me a second. Teacher, yes. Ahí se puede contestar: eh, Yes, I like. Sí, pero en ese caso sería una respuesta larga, Ana, así ve. Yes, I like. Eh, yes, coma. I like. Movies. movies. Mm -hmm. Sería una respuesta larga, ¿verdad? Pero no, pero es incorrecto decir, yes, I like. Okay. Eso sí no se usa, ni, ni siquiera en, en lenguaje informal. Perdón, ni siquiera en lenguaje informal, ¿verdad? Okay. Ahora bien, aquí usamos do porque tenemos el, el sujeto you. Pero si hay un he, o your brother, o your sister, o your friend, o your father, entonces usamos das. Does your father, vamos a poner your father. sea, so ustedes tienen que determinar si, si el sujeto es una tercera persona, he, she o it, ¿verdad? Okay. Does your father live in Suchitoto, for example? Yes. He does. No. Y doesn't. ¿Ok? Ok. Pregunta: en estas dos preguntas que temos, tenemos aquí, ¿están invitando a alguien a hacer algo? ¿Están diciendo a alguien, vamos a comer palomitas de maíz o vamos a ver una película? No, no. 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 Ok, no hay una no hay invitación. Por lo tanto, no vamos a usar el auxiliar would. Pero si yo invito a alguien, le digo, would you like to watch TV, por ejemplo? To watch TV. Pues ahí la estoy le invita estoy invitando a la persona, ¿verdad? Entonces ponemos yes. I would, ¿verdad? No pongo la negativa porque la negativa no, nunca se pone, no es amable decir eso, ¿ok? Ok. Muy bien, estos son preguntas y esta es invitación. Y en las preguntas utilizamos el auxiliar do y el das. Un sujeto, you en este caso, your father en el otro caso, y un verbo, like, o en este caso live, ¿right? Aquí por qué no ponemos la s? Por qué no se pone la s? Vamos a ver, Ana, por qué no le ponemos la s al verbo. Ana. Hello, hello. Miss Benjiver. Ladies and gentlemen, you... Ajá, Es cuestión, es a question. pero. Hay, hay otra razón, ¿verdad? Sí, es una pregunta, pero ¿por qué no le ponemos la S? ¿Qué otro okay. elemento? ¿ah? Yes. Por el auxiliar. Tenemos Por el auxiliar, el auxiliar, el auxiliar das. das. Porque está el auxiliar das. Y cuando usamos el auxiliar das, el verbo se deja ahí pelón, ¿verdad? Sin ponerle nada. Ok. Good, good. Thank you, right? Igual que aquí, ¿verdad? Si decimos Gucci. Si pusiéramos aquí gucci, like, no veríamos no likes, porque ya tenemos el auxiliar good, eh, ¿verdad? Cuando usamos modal, perdón, o auxiliares, pues se usa de esa forma. Ahora, la WH question, WH questions, tienen esta estructura. Vamos a subirlo acá para que me lo vean. Ok. Eh. Por ejemplo, sería, ¿where do you work? Por ejemplo, ¿dónde trabajas? I work in Holcim, I work in, in an office, I work in a company, etcétera, etcétera, ¿right? Y aquí utilizamos information question, ¿right? Word, la pregunta de información o la palabra de información. Auxiliary duo, does, subject, en there, ¿right? Ok. Con esta información, nos vamos a la plataforma y aquí podemos determinar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿será una pregunta o será una invitación? La uno. Invitación. invitación. Correcto, ¿right? Y aquí como que es una pregunta sencilla, ¿verdad? Porque solo está preguntando si le gustan. Entonces, es pregunta. Es pregunta de sí, ¿no? Ajá. entonces con... Correcto, yes. Entonces, esta sí ya no me lo respondan, ¿verdad? no me respondan esta. Ana, por favor, no vaya a responder. Este, <risa> <risa> aquí vamos a no responda. <laughs> aquí, aquí vamos a poner do or das. <laughs> ok, no, no responda. <laughs> ok, la número tres. Esta información, ¿verdad? Yes. Pero vean bien que aquí dice your friend Ricardo. Si queremos sustituir your friend Ricardo, aquí vamos a usar he, ¿verdad? He. Y ustedes saben cuál se utiliza en he, ¿verdad? O do o das. Ahí ustedes determinen cuál es el que se usa, ¿sí? Creo que esta parte está... Fácil, diríamos, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente, con el presente continuo. Ok, con el presente continuo, let me check this. The present continuous, right, has two elements. Decíamos que el presente continuo tiene tres elementos. Bueno, tiene más, pero los principales son tres. Continuos. O oh, el presente progresivo, si lo quieren llamar así, ¿verdad? Vamos a ver. Afírmate. Tenemos un sujeto, day, por ejemplo. El verbo to be, am, are, or is. Y una, una un verbo al que le vamos a agregar ing. Y gramaticalmente lo vamos a llamar present participle. Present parts, ok? They are eating turkey. Ah, ya que estamos hablando de Navidad, ¿verdad? They are eating turkey. So, aquí están los tres elementos: el sujeto, el verbo to be, el verbo más ing. Ok? Más ing. Muy bien, este es en afirmativo. En negativo I have question Tell me, tell me please Is eating or eating? Ah, both are correct Ambos son correctos Puede decir eating or ah, eating ok Es que los británicos como que usan más la T okay. ¿Verdad? Y los estadounidenses como que usan más la ra, 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 Eating, eating, ok eh, por ejemplo, usted escuchará a un británico decir "Let's go to the party and to see Harry Potter and let's take the elevator". <laughs> De, pero los gringos, los estonenses dicen "elevator", "elevator", no dicen "elevator". Dicen 20, no dicen 20. Okay. Así que ambas okay. pronunciaciones son correctas, ambas son correctas. Okay. Now, you You are not uh, running. Aquí lo hablamos la N, ¿verdad? You're not running now. No estás corriendo ahorita. Y en preguntas, question, right? Usamos. Is she it drinking drinking soda yes she is or oh, no she isn't. isn't okay information question where are you working and then you say I'm working in a company, I'm working uh, for that office, etc., cetera, etc. Cetera. Okay, notice verb to be subject, the verb drink plus ing, right? And the information question a complement, right? In the information question, we have W is word, where, when, what, etc. Cetera, etc. Cetera, right. And the verb to be, this object, the subject, the verb work, in this case work, plus ing, right? So this is the structure of our affirmative, negative, and question. Any extra question? No, teacher. No question. No questions. Good. Now let's go to the To the platform, so. Now, present continue. How is your sister? Ok, como me dice sister, eh, tiene que ser um, una pregunta donde usamos your sister, obviamente, ¿verdad? Porque aquí es una pregunta. Entonces, eh, no aparece ninguna palabra de WH. Así es que la lógica es que es una pregunta de sí y no. Entonces, en la forma de pregunta, recordamos que se, primero ponemos el verbo to be, ¿verdad? Y aquí podemos poner is, are, are o am, ¿verdad? Sí. Vaya, como aquí estamos hablando de your sister. Entonces vamos a usar el pronombre she más el verbo study y a ese verbo le vamos a agregar ing. ¿Ok? La i no se toca, ahí se deja. ¿Ok? Entonces sería así, verbo to be plus she. Plus study plus ing. Esa sería la forma de la pregunta, porque es una pregunta de sí y no, ¿verdad? Sí. Ok, esa sería la respuesta. Ahora en la siguiente: No, she isn't. She is working. So, no, sorry, she. She, <risa> <risa> she isn't. <laughs> No, no escucharon, ¿verdad que no escucharon? Sí, y luego ponemos... No, ponemos, no, no nadie escuchó, no. ¿verdad? Nadie escuchó, ¿no? no Entonces Nadie, vamos, nadie ok. Eh, ponemos el verbo to be. El verbo to be más... El verbo work más ING. ¿Ok? Más ING. No se le cambia, no se le dobla la K ni nada ni se elimina nada, solo el verbo work y ahí le agregamos ing, ¿verdad? Y ya saben cuál forma, no lo dije yo, que con usted, cuál forma el verbo to be se usa para she, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos una pregunta de información con who, ¿sí? Y tenemos a David, David es un he, entonces vamos a poner aquí, Who más el verbo to be. El who ya no lo van a poner porque ya está ahí, ¿verdad? El verbo to be para David o para he. Oops. Ok. Luego ponemos eh, he, porque David, he. Ok. Y luego ponemos... Verbo. Wait, ajá, de verb, muy bien, Ana. Y luego ING. ¿Sí? El for ya no se lo pone porque ya está ahí, ¿verdad? Y ni el símbolo de pregunta. Entonces, solo esto van a poner. Por ahí algunos habían puesto David. Está bien. Pero la plataforma no aceptaba David, ¿verdad? E igual, no tiene lógica usar David porque cuando, suena redundante, ¿verdad? Entonces, David, David, David. Decimos David, here, 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 and then. He, he, there, there, there. Uh -huh. Entonces, hemos apropiado usar he. ¿Ok? ¿Any question? Ok. Y la tercera es, es sencilla, ¿verdad? El verbo to be para she más el verbo come al cual le vamos a eliminar una letra, ¿verdad? ¿Cuál letra le vamos a eliminar? I. Letter E. Letter E, ¿ok? Si, verbo to be, and the, el verbo más ing. Creo que esta es la parte más difícil, ¿verdad? Yes. Yes. Eh, no sé si me entienden la idea aquí, ¿verdad? Obviamente no le estoy dando la respuesta, pero sí le estoy dando la clave para va a responderlo, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Any questions so far? No deche. De no. no pues, okay. No, no question. question. No question. Very good. Quiere decir que ya lo terminaron la plataforma, muy bien. Ahora vamos al multiple choice. Ah, ok. esto es interesante, ¿verdad? Vaya, miren, prestemos atención aquí. Does eh, aquí hay un verbo, go, do o play, aquí está el verbo play y ya, solo esos son. Entonces, la clave está aquí, miren, estos tres verbos, go, do y play. ¿Cuándo los usamos? Go, do y play. Vamos a poner ejemplos para que vean. Okay, go do and play. Okay, con go utilizamos expresiones que lleven ing. Okay, ing words, palabras que llevan ing. Por ejemplo, eh, go go working go go surfing go climbing go eh, meeting. sorry Meeting, or make meeting the, uh, the go to a meeting ah uh, no, no pero esa Esa no sería, go, go to a meeting sería, es que to a meeting ¿Cooking? es, no es. Go cooking podría ser, ajá, sí. Ajá. Eh, go cooking, go, go skiing. Bueno, aquí no vamos a esquiar porque no hay nieve. Okay. A menos que ustedes tengan la oportunidad de viajar, pues les recomiendo que practiquen su inglés y vayan a esquiar también estos días, ¿verdad? Ahora, play. Play los game, right? Juegos, sí, okay. Por ejemplo, generalmente son eh, eh, actividades donde incluye una, una pelota, verdad? Uh, pero también. Eh, están los juegos de mesa como, como el ajedrez eh, Monopoly One uh -huh. Yes Good ahí, ten, ahí el no te enojes también <laughs> y tantos juegos de, de mesa que hay ¿verdad? Eh, play eh, eh, Uno Uno juego bien bonito por cierto el 1 ok, yes, yes. Ah, okay yes. y también cartas play cards poker poker okay. 31 banquito yes. ah yes <laughs> ya he jugado banquito verdad ahí en la oficina <laughs> ok play. y du eh, es otra actividad verdad other activities ¿Sí? Cualquier otra actividad que no sea un juego o que no sea algo que ve ING, eh, vamos a usar do, ¿verdad? Pues vamos a ponerle mayúscula para que me lo entiendan. Do, ¿verdad? El do va con otras actividades. Entonces, de acuerdo a esto, vamos y chequeamos. Ah, sorry, me salí de un solo. Vamos y chequeamos aquí. Y decimos, ¿verdad? Das o do, ¿verdad? ¿Cuál de estos tres podríamos decir que es do? Yoga, fútbol o jogging, ¿verdad? En la dos, swimming, ve, ¿eh? aquí está swimming, ¿verdad? ¿Cuál de estos? Bueno, ahí dice play, pero sin querer se me marcó, ¿verdad? Ahí no estoy sugiriendo que sea la respuesta, solo se marcó. Entonces, ¿cuál de los tres es? Go, do o play. Okay. Y aquí está play. ¿Qué es lo que se play? ¿Inline skating, aerobics o béisbol. Ok. Good. Any question? ¿Hay alguna pregunta sobre este ejercicio? No, teacher. No. Muy bien. Ya solo nos queda el reading. Este, hay alguna parte de, o alguna sección que alguno de ustedes todavía no lo haya hecho y quieren que lo hagamos, verdad? Porque ya todavía nos queda tiempo. Nos quedan unos, quiero ver, eh, unos. Y 14 Catorce minutos. Ajá. Yes, Jenny. Teacher. Good night. Good, good evening. Hello. hello. Yo, eh, eh, yo tuve una falla en un, listen, en un listening, de la parte de la sección 2. Ah, hagámoslo la verdad entonces. Que no le entendí, no le entendí uh, okay. hagámoslo, Está en, en, en la sección 2, donde dos. habla de la, de la chica que es playa attendant. Ah, sí, ya me acordé de esas, de la sección 2. Sí. Ajá, entonces ella dice que Cuál Ay, es la grab, ocupación, ahí, ahí a, a, a qué hora se, se levanta, a qué hora llega a la casa. Exacto, y eso, sí. exacto. Vamos a verlo otra vez. Vamos a verlo otra vez. Eh, daily schedule, creo que es esto. Vamos a verlo, ¿sí? Ok, recuérdense que sí. tienen hasta medianoche para tener. Aunque si ya, <laughs> ya completaron el 80%, ya tienen su certificado ganado, ¿verdad? Pero igual, la idea sí, es que es a 100%. Es, al ajá, 100%. y salir de la duda también. Sí correcto, sí, correcto. Uy, aquí están algunas respuestas. Espérenme, voy a borrarlas antes. Las voy a borrar antes de. Eh, vaya. Ups. Aquí están otras. Permítame, las voy a borrar rápido. Ok. Ok, ahí estamos. Vaya, básicamente la ocupación. A qué hora se levantan, a qué hora llegan ah. a casa y a qué hora se van a la camita, ¿verdad? Exacto. Igual Tina, igual la, la hora, eh, ¿qué? La, ¿A qué ocupación? Sí, se, ¿Ah? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora regresa a casa y a qué hora se va a la camita? Helen lo mismo, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a ir uno por uno. ok. I'm sorry, yo Lisa. tuve el problema en la número 11, teacher. En la número 11. ¿Las demás ya las tiene entonces? Sí, ya las tengo todas con. Ah, vaya, entonces vámonos, con, a, con la, la, la... vámonos a la 11. Vámonos a la 11 entonces. A la... Sí, yo lo escucho, con, lo escucho no lo entiendo. Vaya, solo con Helen sería su problema entonces. Vaya, sí. Permítame, permítame entonces. Vamos a. Vamos a. I'm a flight attendant. Ahí está. My job is a bit different because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Helen? Well, what about you, Helen? Well, they say, Helen, my job is a bit different. My job is a bit different. It's un poco different. Yes. Okay. I'm a flight attendant. I'm a flight attendant. Esa sabe cómo se escribe, ¿verdad? Jenny? Sí, sí. Flight attendant. Sí. Va, sigamos, 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 I start work at 6 in the morning. I start work 6 o'clock in the morning. ¿Sí? Yes. So I have to get up before 5 a.m. So I have to get up before 5 a.m. 5 a.m. I have to get up before 5 a.m., right? Yes. Wow. That's wow. That's too early for me. That's too early for me. me. Then I often have yes. long flights. Then I often have long flights. ¿Tiene vuelos largo, verdad? So I don't get yes. home until 9 o'clock at night. So I don't get home until... Poner otra vez? I often have long flights. So I don't get home until nine o'clock at night. Nine o'clock at night. Nine, nine, nine. o'clock at night. But I always go to bed right away. No. But I always go to bed right away. Immediatamente, right away. Around ten. Around ten. Okay. Una vez más. I have to get okay. up before five a.m. Sí, wow okay. <laughs> that's too early for me wow that's too early for me then i often have long flights so i don't get home until nine o'clock at night so i don't get home until nine o'clock at night but i always go to bed right away but i always go to bed right away around 10 around 10 okay ahora Ajá, tiene, tiene la plataforma a la mano este Sí, teacher, aquí estoy en la plataforma. Vaya, entonces la 9 la está bien, ¿verdad? Ya sabe cuál es la ocupación. La 10. She gets home at, dice. Está bueno. La 10, sí, she get up before 5 a.m., dice. Ok. Y luego la 11 dice she get home at. Uh -huh. bueno. sí. ahí okay. okay. el... ah, okay. at... sí, es donde no lo yeah. entiendo. Ajá. Pero ya escuché. En la 12 Laura. dice, She Goes to Bed at 10. Ajá. Sí, ya lo escuché, teacher. Ya lo escuché. Pero eh, escríbalo ahorita. La vamos a esperar que lo escriba. Okay. La 11 y la 12. La 12 la tengo, dice que es. Ah, 10. Okay. Entonces son la 11 nada más, ¿verdad? La 11 es la que no, no logro descifrar, si no lo que No la logra descifrar, me dice, porque puede ser que hay algún puntito o algo que no esté fallando. Ok. Hacia el final, dice la respuesta. Uh -huh. Ahí me dice Jenny. Sí, teacher. Ok, aprovecho para decirles pues que para mí será un honor si me dan el otro curso el otro año y estoy con ustedes, ¿verdad? Pero si no, igual el teacher que venga con ustedes va a ser. El mismo esfuerzo que yo hago por ayudarle, ¿verdad? O quizás... nosotros, no, nosotros, teacher, contentos con usted porque es bien amena la clase, aunque ya es noche, ¿verdad? Aunque la molesto mucho a usted, ¿verdad? <laughs> no, no, tranquila. Este, eh, pero me gusta la clase y es que ah, no he aprendido. Así que alegra, estamos contentos y le deseo felices fiestas a todos pues a todos. Gracias, gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Ay, no teacher. Bye. Entonces lo vamos a poner nosotros y y, y usted me dice si así cierto. De todas formas, ya vi que me tiraron mi mi certificado ya me lo pusieron. No, 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 no se lo han puesto. No diga eso, por favor. <laughs> ok. Eh, no, ¿verdad que no se lo han puesto? No. Si todavía tiene que. Tiene que. que trabajar, ¿verdad? Tiene que darse. Sí, Incher, sí. Y, para, sí, tengo... y para y para el certificado solo cómo hace uno porque yo no la chapa... Eso iba a preguntar yo. Va, miren, este, lástima que no está José Guadrón, que él ya lo hizo. Este, ahí le da en la esquinita una opción. Este, ya voy a ya voy a proyectarle, solo termino acá con lo de con lo de Jenny. Vaya, vamos a ver. Aquí me apareció nuevamente ya contestado, Va. Aquí sería la 11, ¿verdad? Entonces solo es de. Nine, Fíjate. ¿verdad? Nine, nine. Le damos so, submit. Fíjese. Va, mire, Jenny. Papá ya se fue. Jenny. Así el final de la discusión lo dice. Ajá. Así puso, Jenny. Hello, Jenny. Hello. Hello, teacher. Ay, eh, así le puse. Estoy aquí. Sí, yo entiendo. El, el papel de las mamás, ¿verdad? Yo estoy aquí, estoy allá. Sí, no se preocupe. Ok. Bueno, así sería como lo puso. ¿Sí, no, no, no. No le escuché, no, no vale. escuché enteramente. Pero, pero alcanza a ver la pantalla. La pantalla de la ahorita. Ahorita. Eso. Sí, aquí está sí. en la pantalla. Aquí. Ya sí. ve aquí cómo le puse entonces. Solo 9. Oh, solo yes. yes. Eso daba. Ahora, si le ponemos PM, <coughs> vamos a ver si resulta poniéndole ah. PM. Se le ponen los puntos también, vamos a ver. También resulta, mire. 9 pm. ¿ver? Pero con los yes. puntos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces, de la. De las dos formas, 9 o 9 p.m., ¿verdad? Ok. Ahorita quiero ver. Solo ponga 9 o 9 p.m. Vaya, eh, con los demás, están viendo ahorita mi pantalla, ¿verdad? Se van a su progress. Se van al ProRes, abran la pantalla, y aquí dice que el teacher Javier Gómez no tiene ni el 80%. ¿Verdad? Vaya, y aquí en la esquina, ¿no? Eh, a, Ana, ¿cree que me ayuda? ¿Verdad que aquí en la esquina aparece una, una opción? Sí, ahí aparece certific, certificado. Ajá, es que a, mí certificado. No me apare, a mí no me aparece porque, porque como yo obviamente no he completado la plataforma, ¿verdad? Pero, pero por aquí verdad, ¿Linchen? Ana? ¿Linchen? ¿Sí, Lilian? si Lilian, me gusta le comparto al mío. Vaya, eh, solo que no sé cómo pasarle la el mando en la Mira si puede compartir ahí. Ya me salió, teacher. Ah, bueno, Jenny, qué bueno. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. Sí, no, sí, dice que no puedo, no puedo, no puedo. Hacerlo. Ah, quizás porque yo estoy compartiendo. Déjeme ver. Vale. Permítame, voy a dejar de compartir. Pruebe ahora, Lilian. ¿Se ve? Sí, se ve. Ahí lo estamos viendo. Entonces. Se va al progreso, ¿verdad? Ahí lo tienen. Sí, ahorita. Ah, aquí está el certificado. Ahí está. Va, miren. Ahí lo están eh, señalando Lilian, ¿ve? Ver certificado. Eh, Ana. ¿Sí? Ahí sería, ¿verdad? Solo, solo se le da doble clic y ya se despliega. Y aparece, sí. Lo que pasa se es... Dice solicitar certificado, dice antes. Antes de eso dice solicitar certificado y uno le da clic. Y ahí le aparece el certificado, ¿verdad? Uh -huh. Vaya, muy bien. Y después uno lo puede sí, Hay que imprimirlo. Eh, ahí es opción de cada uno. Sí. Si lo quieren guardar, lo quieren imprimir. Yo les aconsejo que lo impriman. Vaya, miren. Eh, como aparece en PDF, eh, a veces sale cortado. Entonces, mi consejo es eh, que le den una captura de pantalla, ¿verdad? Y que impriman la captura de pantalla. Y ahí ya tienen su certificado, ¿ok? Ok. Muy bien. ¿Hay alguna fecha límite para hacer eso? ¿O siempre está eh, ahí? Hasta que no. las 12. No, las dos. no Yo creo que para imprimir el certificado. Yo les recomiendo que lo guarden en PDF y ahí lo imprimimos cuando querramos. ¿verdad? Bueno, Ajá. eso sí. O una captura de pantalla. Háganla ahorita, ¿verdad? Después de que termine la clase. La capturan y ya la, la guardan ahí en el escritorio si quieren. Y después la Igual impiren. al ingresar a la plataforma siempre están todos los certificados anteriores. Es correcto. Ah, bueno, entonces. Ah, hacer... okay. eso es lo que quería saber. Pueden hacerlo cuando, cuando quieran, ¿verdad? Pero yo lo haría ahorita, después de la clase, ¿verdad? Por cualquier cosa, yes. sí. Y es fácil, solo se captura la pantalla o se guarda el PDF, como dice Lilian, ¿verdad? Y ahí lo tienen ya su certificado. Lo ponen en la pared y ya, ¡uh! Party, celebration. <risa> ok. <risa> ok. Este, bueno, con el reading, porque ya creo que ya nos está acabando el tiempo. Uy, uh, ya nos pasamos. Este, con el reading, no sé si hay algún problema, si, si la entienden, o hay alguna parte del reading que no, que no entiendan. Es sobre una chica y una película, una, es una actriz francesa, creo, déjenme ver. Sí, ¿verdad? ¿O me equivoco? permítame. Sí, sí, te chico. Es una uh, un artista, ¿va? Sí. No sé si hay algún problema. Ah, ahí está, pues es una chica francesa. Bueno, aquí están las opciones. Ah, pero son bastantes opciones. Bueno, lo vamos a traducir ahí rapidito en unos dos minutitos o un minuto. Dice, ¿verdad? Eh, Audrey Tautou es una, una actriz. Audrey Tautou es young French actress. una artista francesa, ¿verdad? She has, uh -huh, she has fans around the world Tiene este, fans alrededor del mundo Y te, aquí hay algunas cosas Interesantes de la vida y la carrera de ella En 1978 She was born in Vermont, France Entre los años 1800 A los, a los, a los 90 ¿right? Audrey acts in plays Actúa en obras de teatro Oigan, oigan bien esto Obras de teatro Especially comedies in high school esto lo hizo en su bachillerato. After that, she goes to acting school. Fue a la escuela de actuación y ella ganó un premio. Dice: She wins the prize Best Newcomer. La mejor novata, ¿verdad? For her acting on French TV. Porque ella actuó en la televisión en Francia en 1999. Del 2000 al 2002, Adriax in many movies, including Boyu's Bolo. Actuó en una película ahí, en el 2000. Y eh, ella actuó, hizo el papel de una joven mujer que se llamaba Amelie en la película del, del mismo nombre, Amelie, en el 2001, ¿verdad? Es otra película. ¿Ok? Luego, permítame, luego, eh, la película es en francés, dice, pero el, el film tuvo, o la película tuvo un éxito internacional. Audrey becomes popular in many countries, including the United States. Se hizo muy famosa, incluyendo Estados Unidos, México, Brasil, Cujucuyo, Cojutepeque y muchos lugares, ¿verdad? Eh, Audrey also acts in a film, en un, una película llamada God is Great. I'm not. Yo es grande, yo no lo soy, en el 2002. Y en el 2003 eh, fue un gran año para ella. She acts in the Spanish apartment and he loves me. He loves me not, ¿ok? Eh, Actúa en esta película, ¿ok? Y en otra que se llama Dirty Pretty Things, eh, cosas sucias y bonitas. Uh -huh. This is the first time he speaks English in a movie. Es la primera vez que actuó hablando inglés en una película, ¿verdad? Entonces ahí pues ustedes le dan la opción correcta de acuerdo a la lectura, ¿verdad? Good. Yes. So, yes, any, any question, alguna pregunta extra antes de despedirnos? No question. Teacher. No question. Bueno, no. entonces muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Eh, ha sido un placer. No, no. Cualquier yeah. cosa. Ok, Thank you. Eh, cualquier cosa, ahí estamos a sus órdenes, verdad en WhatsApp. Este, gracias. Un día sí. necesitan alguna ayuda. Por... Thank you. Teacher. Alguien que quiera. Ana, Ana, ¿nos da las, las palabras de despedida, Ana? Muchas gracias. Thank you, teacher. Thank you. Eh, good, excellent, ah, okay. excellent, excellent, es excelente teacher. Ah, okay. Eh, excellent. See eh, See you in January. Okay, see you in January. God bless you. Felices fiestas. you too bye, -bye. Merry Thank Christmas Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas everybody everybody